Hello, Marta, can you hear me? How, teacher? Hello, Marjorie. Hello, can you hear me? Hello. No tiene, no está ocupado con nadie más. No, entró Marta, pero salió. Ah. No, está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, porque estos días sí he estado entendiendo bastante lo que hemos estado viendo. Okay. Pero sí siento que tengo bastantes problemas con el listen. Listening. Sí. Okay. Uh-huh. Okay, porque lo que está pasando es que usted tiene muchas conversaciones en su cabeza. Le voy a explicar. Uh-huh. Lo que pasa es que usted está escuchando el idioma en inglés, está tratando de traducir en español y después está tratando de traer la respuesta al inglés. Entonces está haciendo muchos cambios. Está como rebotando, ¿verdad? Está viniendo de acá, de acá, de acá. Entonces usted está constantemente aquí, 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 ¿verdad? Recibo el idioma en inglés. Lo está traduciendo al español para entenderlo. Y después su respuesta la quiere traducir del español al inglés. Entonces, nosotros tenemos, se puede dividir en dos partes. In and out, digamos. Información que entra es las actividades de listening, cuando me está entrando información, y las actividades de reading, cuando me está entrando información porque estoy leyendo algo. En inglés, ¿verdad? Me estoy refiriendo sí, a inglés. Sí. Entonces, listening and reading son habilidades receptivas. ¿Okay? Estoy recibiendo algo. Speaking y writing son habilidades productivas. Estoy produciendo algo. ¿Okay? Entonces, ahorita No sé, tal vez usted siente el speaking o tal vez el listening, no sé. Si usted está sintiendo pues dificultad más con el listening, es por eso, es porque usted está recibiendo la información en inglés, la está traduciendo al español para entenderla y su respuesta después viene en español, pero la tiene que traducir al final en inglés. Sí. Entonces está haciendo como cuatro pasos. Sí. Entonces, como le dije, ¿cómo puede usted incrementar ese pensamiento en inglés? ¿Qué tengo que hacer yo para poder pensar en inglés? Ya no traducir, ¿verdad? Claro, no va a entender todo lo del idioma. No va a entender un nivel intermedio ni tampoco avanzado porque no está allí. Pero la idea es poder entender un nivel básico, entenderlo en inglés. Recibir esa información en inglés y poder tirar esa información de regreso en inglés sin estar traduciendo dos veces. Sin estar traduciendo cuando la recibo y cuando la voy a producir. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Imagínese una cajita. Entonces, dentro de esa cajita está nuestros pensamientos. Y nos,
nuestros pensamientos están ligados al vocabulario que tenemos. Entonces, dentro de esta cajita, lo que yo tengo que poner es vocabulario, ¿verdad? Por ejemplo, si en esta cajita yo pongo temas de, ¿qué le gusta hacer a usted? Ejercicio, cocinar. Sí, ejercicio y cocinar. Ok. Escuchar música. Ok, walk. Exercise. Imagino cuando está haciendo ejercicio, está listening to music. Okay. Está también cuando está caminando, ¿cuándo va? ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. In the morning. Okay. Okay. Very good. Entonces, si yo empiezo a poner todas estas palabras, aunque sean aisladas, walk, morning, exercise, listen to music. Okay. ¿Dónde camina? En algún en el parque. Estadio. En el estadio, ¿ok? Sí. Estadio. Sí. Tal vez en un parque, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ¿camina sola o camina con otra persona? Sola. Ok. All right, very good. Entonces, cuando yo tengo aquí en mi cajita, ahora puedo hablar de lo que yo hago, de lo que me gusta hacer. Y yo le pregunto a usted, what do you do in the mornings? What do you do in the mornings? I study an exercise. I study? Estudia. No, I study. Study. Okay. Okay, very good. ¿Qué es lo que hace primero? I, simple present. I am. No, ese es el verb to be. I exercise. Okay, I exercise. Exercise. I exercise. ¿Dónde? ¿Dónde hace eso? En exercise en a stadium. Okay. Ahora tiene una oración completa. Mm-hmm. Aquí está la oración completa. Okay. I exercise in the stadium. Okay. Entonces, tenía el vocabulario porque se lo estábamos introduciendo al inicio. Okay. ¿Verdad? Estábamos poniendo vocabulario en esa cajita. Pero después usted empezó a usar I am. Y puso el estadio antes del exercise y empezó a mezclar las palabras. Y yo tuve que guiarla a usted un poquito con gramática y decirle, no, es el simple present, no es el verb to be. Uh-huh. Entonces usamos la segunda herramienta. La primera herramienta es el vocabulario. La segunda herramienta, cuando usted trató de hacer la oración, era que estaba fuera de orden. Y yo le tuve que ayudar a usted y decirle, no, no es el verb to be, es el simple present. ¿Qué sería la gramática? ¿Qué sería la gramática? Okay. Uh-huh. Entonces, por eso usted necesita las dos cosas. Okay. Eso voy a hacer que voy a, de las cosas que voy haciendo, voy a ir formando oraciones. Sí, puede ir formando oraciones. Uh-huh. Por ejemplo, conteste, what do you do in the morning? What do you do at 10 o'clock? What do you do at in the afternoon? Mm-hmm. What do you eat for lunch? Mm-hmm. Y entonces usted está hablando de lo que está haciendo en su día. Mm-hmm. El día a día. Con las actividades también que uno hace, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces hicimos el simple present. Okay. Sí. ¿Qué actividades hace usted en el día? What activities do you do during the day? Normal activities. Mm-hmm. Atender estudiantes. In English? Attention students. Okay. Contestan.
contestar. Teléfono. Supervision works students. Ok. ¿Sabe por qué? Ajá. ¿Sabe por qué se trabó? Porque no podía la palabra contestar en inglés. Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué se trabó? Porque no encontré cómo decir contestar. Porque no tenía el vocabulario. Uh-huh. Sí. Okay. Entonces, todas las mañanas yo llego a las 6 al trabajo y lo que hago es que de 6 a 7 me pongo a estudiar los verbos, uh-huh. el vocabulario. Uh-huh. Ajá, entonces eso estoy haciendo. Uh-huh. Pero mejor voy a, entonces voy a empezar a hacer mejor las oraciones. Okay. Haga esto mejor. Haga una lista de todos los verbos que usted hace durante el día. Ah, ok. Uh-huh. Por ejemplo, si yo tomo café, ¿cuál es el verbo tomar en inglés? Drink. 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 Drink okay. coffee. Uh-huh. Ok. Si yo voy uh-huh. a preparar café, make coffee. Make coffee. Okay. Si voy a contestar una llamada, ¿cómo se dice contestar? In English? ¿Es un verbo? Answer. 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 I answer the telephone. Mm, telephone. I answer the telephone. Mm-hmm. Very good. Ahí está. Okay. Mm-hmm. Sí. Okay. ¿Sabe qué? Lo que pasa, Marjorie, que trate de, en vez de escribirlo, trate de aplicarlo mejor a su vida. Relacionarlo con lo que usted hace. Porque, uh-huh. porque honestamente, ¿usted se acuerda de su libreta, de los apuntes de su libreta cuando está hablando inglés? No. Entonces, no. Entonces, ¿para qué lo escriben? No estoy uh-huh. diciendo que está malo, ¿verdad? Tomar nota. Ajá, ajá. Sino está malo pensar de que porque eso, tengo que buscarlo. Ajá. Ajá, pensar de que porque está anotado, yo lo voy a, ya lo voy a usar naturalmente. No. Lo voy a usar cuando yo lo necesito. Uh-huh. Lo voy a usar cuando yo tengo un interés de poder. Entonces, sí. Raramente yo creo que no veo que le ayude mucho depender de la libreta. De la libreta. Ajá. Lo que le puede ayudar más es aplicarlo y relacionarlo a mi vida. Sí, voy a hacer eso. Voy a anotar las actividades y voy a ir aprendiendo uh-huh. poco a poco las actividades diarias. Sí. Ok, Marjorie, ahora entró Marta. Este, bueno, pues puede salir usted de la reunión y ahí nos estamos viendo, ¿ok? Bueno, gracias. Ok, gracias, Marjorie. Buenas noches. Buenas noches. Hello, Marta. Hello, teacher. Hello, are you there? Ay. Okay. Vi que entró, pero después tuvo... Tal vez no se puede conectar con el audio, creo. Sí, sí. Okay. Es que... uh-huh. Ok, bueno, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Cómo se siente? Pues, o sea, a mí lo que me cuesta es la pronunciación, no sé si se ha fijado, y en la gramática lo que se me olvida son los el ponerlos on, in, are, is, en eso fallo. Siento yo que fallo. El uso del is. Ajá, sí. O sea, poner las palabras pequeñitas. Ah, ok. Cuando okay. tengo que poner in, cuando tengo que poner cuando tengo las preposiciones. Okay. En eso siento yo que fallo algo. Ok, bueno, puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Dates quiere decir fechas. Uh-huh.
dates and times. Entonces voy a usar, voy a hacer mejor un cuadrito, permítame. Okay, so tengo dates and times, ¿verdad? Y aquí tengo el uso de in, on, at, okay? Estamos hablando de fechas. Si yo voy a hablar de algo, alguna fecha no específica, entonces uso in. For example, ¿cuándo nació? ¿Qué mes? Junio. Okay, I was born in July. Junio. Ah, junio, June. I was born in June. ¿Por qué uso un in aquí? Porque solo es el mes. Exacto, porque no es específico, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora quiero que use on. On sería I was born on birthday. No. Yo nací en cumpleaños. No. Yo nací en I was born on 22. 22 June. Of June. Very good. Entonces, ¿por qué uso on aquí? Porque especifica la fecha de mi día de cumpleaños. Okay. Very good. At. ¿Para qué uso at? Para dar hora. I start work at. ¿A qué horas empieza a trabajar? 6 a.m. Okay. I start work at 6 a.m. Okay. Y ahora vamos a usar on para places. Estamos hablando de lugares. Entonces vamos a usar lo mismo. In, on, at. Okay. For example, lo mismo que aprendimos ahora, there is a hotel in Merliot. Yeah. There is a hotel in Merliot. Okay. ¿Por qué uso in? Porque solo habla de una ciudad, por decirle algo. Exacto. Estoy hablando de una ciudad y no estoy especificando dónde. Si no, la ciudad puede ser grande, ¿no? Ok. On. There is a hotel on. El nombre de la calle. On. Los héroes. Los héroes. Héroes. Okay. So, on. ¿Por qué? ¿Por qué uso on? Porque habla de una calle, el nombre de una calle. Exacto. Especifica calle. El nombre de una calle. Exacto. Okay. Okay. Puedo usar también there is a hotel at the corner of Los Héroes. Okay. ¿Por qué uso at? There is a hotel at the corner. Simplemente tiene casi el mismo uso que on. Lo puedo usar con preposiciones. ¿Se acuerdan las palabras que usamos? Por ejemplo, behind, in front. Between, sí. In the corner. Entonces, con esas palabras, con esas frases, yo puedo usar at. Usamos varias preposiciones. Usamos, por ejemplo, creo que vimos at, in front. In front.
behind, next to. Very good. Uh-huh. Estas también son preposiciones. Next to, aquí hay una preposición. Next to. To. In front, aquí tiene una preposición también. In. In front. Uh-huh. So simplemente son frases, ¿verdad? El uso de in, on, como lo hemos usado acá en la clase, es para, hablamos de fechas y tiempo, y hablamos de places, lugares. Uh-huh. Es lo único que hemos hecho. Places and time. And tour. Places and tour. Oh. Es lo único que hemos hecho. Uh-huh. Okay. ¿Alguna uh-huh. otra pregunta? No. Okay. Bueno, gracias por el esfuerzo que usted está poniendo y sí, yo he visto una mejora. Usted tal vez no lo ve, no lo siente, pero sí, sí hay una diferencia. Entre el primer día, los primeros dos, tres días y ahora hay una gran diferencia. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se tiene que fijar, ¿verdad? Tal vez no, sí. es un, no es un salto de inglés básico a inglés avanzado, pero, no. sí, pero sí es un salto dentro del módulo. Sí, porque a mí lo que me cuesta bastante son los verbos también. Okay. ¿Y qué está haciendo para pues practicar? Yo siempre estoy con Duolingo ahí todos los días. Okay. ¿Y está aprendiendo verbos ahí? Sí, tengo una, me mandaron por correo una cosa para ejercitar los verbos. Uh-huh. Es que sale la pantalla así como los exámenes que usted hace, cuando uno se equivoca le salen en rojo. Así es. Ah, okay. Así. Eso es lo que me han mandado unos compañeros que están en más avanzado. ¿Y qué verbos has aprendido ahí? Por ejemplo, was, were. Ese es el verb to be. En el pasado. Ajá, en el pasado. Uh-huh. He aprendido drive, drum, uh-huh. droop. Esos son los que más me cuesta. Los okay. verbos que se les cambia la estructura en pasado. ¿Usted tomó nota de la tabla que yo mandé de los verbos? Sí. Ok, entonces sí. tiene esa tabla rojita, ¿verdad? Sí, sí okay. la tengo. Entonces, ahorita en nivel básico, ¿verdad? En este nivel yo le recomiendo enfocarse más en el base verb, el verbo normal. No en el pasado, no en el verbo continuo, no en el past participle, porque... Ahorita me enfóquese a aprender solamente el verbo base. Uh-huh. El que son como, digamos, en la acción en el momento, digamos, uh-huh. son los verbos base. Exacto, que es como el present, ajá, como el presente. Ajá, el present. Uh-huh. Entonces, uh-huh. enfóquese allí. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace en el trabajo? ¿Algunos verbos que usted hace en su trabajo? Clean, wash. Ajá. Uh-huh. Wash, cocinar café, cup, coffee. Make, puede decir hacer café. Make. Make coffee. Make coffee. Uh-huh. Make coffee. Service coffee. Uh-huh. For example, do you walk? Yes, caminas. Do you walk? Yes. Okay, do you drink water? Yes. Yes, drink water. Okay. Do you talk yes. to people? Talk? So-so. Okay. So-so. No all mush. Right. Okay. So-so. Do you, for example, do you maybe fix, arreglar algo? Do you fix something? No. No? Okay. No. No. Let's a lo see. Mucho que he llegado es a cambiar una lámpara. Okay, so you change the lamp. Change a lamp. Mm-hmm. Change a lamp. Oh. Okay, very good. Entonces,
¿Qué está haciendo para recibir el idioma? Es decir, ¿está escuchando algo? Música. Usted dijo que Duolingo, ¿verdad? Entonces esa es muy buena. Duolingo. Muy buena aplicación, lo puede usar. ¿Está viendo algo en inglés? ¿Está viendo algunos videos en inglés? Hay muchos videos de gramática en inglés. Todos los temas, por ejemplo, si usted va a YouTube, ahí va a encontrar todos los temas que hemos visto. Sí, yo oigo música en inglés. Uh-huh. Tengo un canal en YouTube con unos españoles, Tal Yu. Uh-huh. Okay. Con ellos aprendí las palabras clave, digamos, y a uh-huh. pronunciar la diferencia de la S con la Ch. Okay. Very good. Entonces, Duolingo, esos tipos de canales, sí. Hay muchos canales así, en los cuales usted en YouTube se puede suscribir. Cada día le están mandando un video de algún tema que ellos han visto, ¿verdad? Tal vez puede ver algún show en inglés. No sé si le interesa algún tema. Tal vez puede ver algo de otros países. No sé, tal vez le gusta cocinar. Veo bastantes recetas de cocina en inglés. Ok, ajá. Video, pa. Shows. En Netflix, en Netflix. Ah, sí, sí, y... los que están ahí. Ajá, uh-huh. Y Friends. Friends también. Casi siempre. Buena serie. Casi siempre uh-huh. trato de oírla en inglés y que no okay. me salgan subtítulos. Okay. Eso es lo que hago yo. Y oigo música en inglés. Ok. Ok, excelente. Eso es buenísimo, porque está recibiendo idioma, está asimilándolo, ¿verdad? Perfecto. Entonces está aprendiendo verbos con Duolingo, vocabulario con Duolingo, está en la clase todos los días, está asimilando el contenido de la clase. Le voy a recomendar, así si usted me escribe ahí, le puedo yo recomendar algunas páginas, algunos donde puede hacer ejercicios de gramática. Son totalmente gratis y yo le puedo recomendar algo. Si usted me escribe. Okay. ¿Al WhatsApp le puedo mandar un mensaje entonces? Sí, ¿va? Está bien. Va, está bien. Ah, pues ahí mañana le voy a escribir para que me los mande. Para yo practicar. Porque okay. sí, en eso sí siento que tengo que mejorar bastante. Ok, excelente. Ok, bueno, Marta, estamos en contacto y cualquier duda ahí estoy, ¿verdad? Muchas gracias, entonces. Okay, ahí estoy también para aprender. Ok, perfecto. Esa es la actitud. Esa es la buena actitud. Uh-huh. Ok. Ok, bueno. Ahí nos vemos entonces, Marta. Nos vemos mañana. Bueno, okay. Bueno, pase buenas noches. Ok, gracias.